Toca para Martínez a pegarle. Martínez al buscapié. Encuentra el botín de Villalba. Y ahora saca con la cabeza el propio Villalba. Y otro cabezazo de Gualas. Anticipa con el pecho Nardoni. Se viene Racing con Quintero. Quintero para Martínez. El centro de Martínez al área. Cerradito. ¡Gol de Racing! ¡Gol de Racing! ¡Gol de Racing! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Racing, de Racing! ¡Golazo, golazo! ¡De Martínez! Este sí vale y tendría que valer doble. Ma que centro ni centro. Desde la derecha se la clavó contra el segundo palo a Casio. Casio, justo vos no llegaste a la hora señalada. Gana Racing, gritalo, levanta el volumen de la radio. Este vale un gol inolvidable del montevideano Gastón Nicolás Martínez. Racing 1, Cruzeiro 0 en Asunción. 15 minutos y medio del primer tiempo. Gol de Racing, gol de Martínez, gol de José, gol del Bochamaschio, gol de Tita, gol del Chango Cárdenas, gol de Racing, gol del Loco Corbata, del Coco, de Rubén Paz, gol de Racing, gol de su gente, la que evitó el remate de la sede del club, la que nunca claudicó, ni cuando una síndico dijo que Racing Club Asociación Civil había dejado de existir, la que copó Asunción en la nueva olla, el viejo y glorioso Racing 1, Cruzeiro 0. ¡Anulalo ahora, VAR! ¡Anulalo ahora! ¿Cómo haces para anular este golazo de Martínez, que tiene un cómplice que es Casio, el gigante Casio? Qué importante el uruguayo, el que trajo Gago, el lateral derecho, otro que la dio vuelta, cuestionado, que no podía jugar en Racing, termina siendo hasta ahora el tipo que se come la final. Jugábamos en la previa, ¿quién será el nuevo catalán? El nuevo catalán es Martínez. Hablarán los pibes y las generaciones, y le contarán los padres a los hijos y los hijos a los nietos. Con gol de Martínez. Falta mucho. Tranquilo, Totti. Ganamos la Sudamericana. Centro al segundo palo. Se le cuela a Casio. Para mí tiene responsabilidad. El gigante se cae en la red. Rompió la red del arco. La tuvieron que arreglar. Gana Racing. Dos veces Martínez. Valió 1-0. Diego Lousan, repercusiones. Costa se abalanzó. La hora, referí. Van 20 recién. Gana Racing 1-0. La baja de zurda Rojas. No, terminalo. Terminalo, Tojín. Terminalo, bombero. Pica habilitado Salas. Salas le ganó las espaldas a William. Llega al fondo. Salas mete el centro. Entra Martínez. ¡Tiró! ¡Gol de Racing! ¡Gol de Racing! ¡Gol de Racing! ¡Gol de maravilla! ¡Gol de maravilla! Desbordó por la izquierda el correntino de Curuzuco Atiá. Maximiliano Salas le ganó las espaldas a William. Metió el centro el buscapié que encontró el botín de Adrián Maravilla Martínez, quien definió con el arco desnudo para vestir de ilusión a Racing en la final de la Copa Sudamericana. 20 minutos y medio del primer tiempo. Racing 2, Cruzeiro 0. Le anularon mal el primero, o lo que tendría que haber sido el primero, a Martínez. Después Martínez hizo un golazo. Y Racing, rasca del fondo de la olla esa rabia heredera para marcar el segundo. Maravilla Martínez, el creyente del gol. Racing 2, Cruzeiro 0. La empujó Maravilla, pero créanme que el gol es todo de Salas, ¿eh? El gol es todo de Salas, porque el nuevo Mencho
desbordó por la izquierda como en el primer gol, el que no valió, y miraba Maravilla y esperaba que la pelota pique y le baje, y calculó todo como un ingeniero, como un arquitecto, y le pegó con una potencia a la pelota. Fue un buscapié, un centro para que pase a Casio, para que pase a los centrales, para que le caiga a Maravilla, y Maravilla solamente la tenga que soplar. Una dupla letal. Juega por abajo, la izquierda para Villalba. Un centro desesperado de Villalba. Sáquenla. Saca con la cabeza el heroico Sosa. Y otro cabezazo de Nardoni. Y pica habilitado Roger Martínez. No puede hacer. Va a quedar mano a mano con el arquero. Roger Martínez por adentro. Sala. Roger le pegó. ¡Gol! ¡Gol de Racing! ¡Gol de Racing! Campeón de la Copa Sudamericana 2024, Roger Martínez. Te lo adelantó el comentarista Toti Pazmar. Una va a tener, la tuvo y la aprovechó. Entró al área, quedó mal parado Cruzeiro. Definió cruzado. 50, Racing va a salir campeón. 50 del segundo tiempo, Racing 3, Cruzeiro 1. Gana Racing. Por compromiso, garra, talento, sentido de pertenencia, por costas, por su hinchada, por este equipo al que la historia ya le tiene guardado su lugar merecido. Racing va a salir campeón, le gana 3-1 a Cruzeiro. Y Roger la tuvo, la iba a tener y la tuvo. La anterior se la regaló a Salas. Le dijo, Salitas, hacé la voz. Y Salitas, que estaba muerto, está en una gamba, está jugando con el corazón, sale, la tiró afuera. Y en la contra siguiente, Roger esperó, aguantó, entró al área, pensó y la cruzó y sacó el derechazo más importante de su carrera para asegurar la Sudamericana, para que Racing sea campeón. 3-1. Historia terminada. Se termina. Sigue arrodillado Roger Martínez agradeciéndole a su Dios. Movió Mateo Pereira. Ganó Racing. Racing campeón. Racing campeón. En Asunción, Racing campeón. Racing campeón de la Copa Sudamericana 2024. 36 años después, Racing Club de Avellaneda vuelve a inscribir su ilustre nombre en una Copa Internacional. Racing le ganó 3-1 a Cruzeiro. Martirena, Maravilla Martínez y Roger Martínez. Descontaba para el conjunto brasileño Caio Jorge. Costas está enloquecido y emocionado. Se abrazan los jugadores en la mitad de la cancha. Se deja caer Di Cesare. Se abrazan los jugadores de Racing y bailan sus hinchas en la tribuna. Y me quedo con Zuculini, hincha de la Academia, si los hay. 36 años después, Racing Club de Avellaneda, campeón de una Copa Internacional. Racing es un canto de fe y perseverancia, un club al que el paso del tiempo y los golpes lo hicieron indestructible, con hinchas que se bancaron todo, que nunca bajaron los brazos, jamás se rindieron, que merecen esta felicidad por tanta incondicionalidad, porque fueron ellos los que no dejaron que Racing nunca se caiga. No claudicaron cuando la síndico Liliana Ripoll les dijo: Racing Club, asociación civil, ha dejado de existir. Y 3 días después llenaron el cilindro sin que haya partido. Fueron ellos los que pusieron el cuerpo y el alma para impedir el remate de la sede de Villa del Parque. Fueron ellos los que trabajaron día y noche para hacer de Sales y Baldío el glorioso predio Tita Matiusi, los que siempre acompañaron, alentaron y empujaron. Y 36 años después,
su Racing les devuelve el cielo tan postergado. Y como en aquel 1988, nuevamente contra Cruzeiro, un déjà vu académico, aquella vez con el gol de Omar Catalán, hoy con un golazo memorable de Martirena, Gastón Nicolás Martirena, el otro de Maravilla Martínez y el último para desatar la locura, para darle rienda suelta a la felicidad de Roger Martínez, de aquel equipo que giraba alrededor de Rubén Paz, a este que tiene a Juanfer Quintero, de ese Gustavo Costas, baluarte de la defensa, al de ahora, que es el entrenador que vuelve a cambiar la historia, Gustavo Costas, la mascota, el jugador, el entrenador, el hincha, el campeón, la bandera. Racing es un grito que atruena en Asunción. Racing no para de festejar y de saltar hasta tocar el cielo con las manos. Y me imagino lo que debe ser el cilindro y la avenida Mitre en Avellaneda y el obelisco y cada lugar donde haya un hincha de Racing. El festejo es tan inmenso como el campeón de la Copa Sudamericana 2024. Salud Racing Club de Avellaneda, como cantaba Gustavo Cerati, académico de ley si los hay. Cae la tarde y en la pampa no hay silencio. ¡Racing campeón! Terminó el partido. Lo relató Leonardo Gentili. Lo comentó Totti Pazman. Y lo viviste por Radio La Red. Ahí decía Gentili, Racing toca el cielo con las manos. Que puede ser una frase hecha. Créanme que Racing está tocando el cielo con las manos. Es una frase que por ahí muchas veces se utiliza de manera equivocada, pero esto es tocar el cielo con las manos. Ser campeón de la Copa Sudamericana, ganar un título internacional después de 36 años. Ahí lo veo a Víctor Blanco abrazándose con Costas. Dudaba Blanco de traerlo a Costas. Terminó siendo su mayor acierto. El mayor acierto de la gestión terminó siendo darle la oportunidad al ídolo, al prócer. Y ahora se abrazan y quizás Costas sea la llave para que Blanco se quede en el club. Porque cuando se presentó Milito parecía que era el fin de un ciclo. Y sin embargo, el equipo siguió creciendo, siguió ganando, siguió soñando y hoy coronó. Y por eso este ciclo que parecía en algún momento de este segundo semestre que se terminaba, está más vivo que nunca. Racing con un técnico que es un fenómeno porque armó un equipazo y porque hoy le ganó la final a un consagrado como Diniz, que ya ganó una Libertadores con el Fluminense, con figuras...